Hola a todos, bienvenidos a su canal Tejidos Val. Mi nombre es Valeria y en esta ocasión vamos a estar tejiendo este pequeño pan de muerto. Mide aproximadamente 4 centímetros de diámetro y de alto mide 2.5 centímetros. Es muy fácil de realizar, muy rápido, con muy poco material. Este patrón yo lo escribí hace un año. Y de hecho les voy a dejar el link del patrón escrito en la cajita de descripción. Pero por ahí algunas compañeras me estuvieron pidiendo el video tutorial. Y pues bueno, aquí está. Espero que les guste y se animen a tejerlo. Si es así, pues no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en cualquiera de mis redes sociales, que de igual manera les estaré dejando el link en la cajita de descripción. Así que pues, vamos con la lista de materiales. Yo estoy utilizando hilaza, la abuelita, en el tono tabaco, y yo la trabajo, esta hilaza yo la trabajo con un gancho de 2 milímetros. De igual manera, pues vamos a ocupar relleno, aguja lanera y alfileres. Para simular lo que es el azúcar, estoy utilizando diamantina y pegamento blanco, para que se quede pegada al pan, y estamos utilizando una base de plástico. Este es muy muy delgado, yo la saqué de una de esta, que es de un engargolado. Es un material muy delgado, pero pueden utilizar cualquier material que sea de plástico, o si es para ustedes y no lo van a mojar ni nada, también pueden utilizar cartón. Y para pegarlo aquí a la base por dentro, yo utilizo silicón líquido. Y pues bueno, sin más que decir, vamos a comenzar ya con el paso a paso. Aquí yo ya tengo la base de mi pan. Inicié en la vuelta número 1 con un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 tejí 6 aumentos, es decir, un aumento en cada punto, y termino con un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3, tejí una serie de un punto bajo, un aumento, hasta finalizar la vuelta y termino con un total de 18 puntos bajos. Para la vuelta número 4, vamos a tejer una serie de 2 puntos bajos, un aumento, hasta finalizar la vuelta y terminamos con un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta número 5 vamos a tejer una serie de 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, hasta finalizar la vuelta y terminamos con un total de 30 puntos bajos. Y para la vuelta número 6 vamos a tejer una serie de 4 puntos bajos, un aumento, hasta finalizar la vuelta y terminamos con 36 puntos bajos. Ahora, para la vuelta 7, vamos a trabajar los 36 puntos bajos, es decir, un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, pero tomando únicamente la hebrita trasera, de esta manera. Entonces vamos a tejer un punto bajo en cada punto hasta tener los 36. Una vez que finalizamos la vuelta número 7, vamos a tejer ahora la vuelta número 8, 9 y 10, un punto bajo en cada punto, pero ya normal, tomando nuestro punto normal. Entonces vamos a trabajar un total de 3 vueltas más de 36 puntos bajos cada uno. Aquí ya terminé de tejer la vuelta número 10 y miren, es lo que les comentaba, todavía no le pongo aquí la base de plástico. Queda un poquito abultado esta parte. Y vamos de aquí, a contar de rellenar, en la misma línea donde colocamos los ojos, vamos a contar 1. Y lo que queremos es que quede plano. 1, 2 y aquí en el tercer punto. Entonces, bueno, lo vamos a tomar de esta manera con el gancho. El circulito a la base del tamaño de la base de lo que es mi trabajo. Entonces, bueno, lo que yo hago es colocar aquí un poquito de silicón
a lo que sería toda la base. Y una vez que ya lo tenemos así, lo vamos a colocar dentro con mucho cuidado de no manchar los bordes. Y listo. Presionamos muy bien. En mi caso, como es silicón frío, voy a esperar un ratito a que seque. Pero si ustedes utilizan otro pegamento que es seque más rápido, pues estaría súper bien. Bueno, ahora vamos a continuar tejiendo lo que sería nuestra vuelta número 11. Yo no utilizo marcador de puntos porque siento que es algo muy pequeño, pero ustedes sí pueden utilizar un marcador de puntos aquí al inicio de cada vuelta. Entonces, bueno, la vuelta número 11 vamos a estar tejiendo una serie de 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. Y esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta y terminamos con un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta número 12 vamos a trabajar una serie de 3 puntos bajos, 3 y una disminución. Esto lo repetimos hasta el final de la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución y terminamos con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 13 vamos a tejer una serie de 2 puntos bajos. 1, 2 y una disminución. Esto lo repetimos hasta el final de la vuelta y terminamos con un total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a trabajar una serie de un punto bajo, y una disminución. Esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta y terminaremos con un total de 12 puntos bajos. Una vez que finalizamos la vuelta número 14, vamos a cortar la hebra un poquito larga. Vamos a rellenar. Una vez que ya terminamos de rellenar, con ayuda de nuestra aguja lanera o una aguja sin punta, vamos a cerrar este orificio pasando nuestro hilo por cada punto, tomando únicamente la hebrita delantera. O bueno, también podría ser que entre cada punto. Así vamos a ir pasando nuestro hilo. Y una vez que llegamos al final, simplemente jalamos y ya se estaría cerrando. Vamos a realizar aquí un pequeño remate. Igual no importa si no queda súper bien cerradito, después le vamos a poner aquí este circulito y ya con eso quedaría bien tapado. Y pues vamos a ocultar esta hebrita. Ahora, para lo que sería simular los huesitos de nuestro pan, en el patrón escrito yo les menciono que deben de tejer dos cadenas de 18 puntos para formar lo que sería como la cruz,
Pero esta vez que estuve tejiendo estos, descubrí como una manera más fácil para no tener que pegar todo esto. Todo esto. Si se dan cuenta aquí, no está pegado ni nada. Y bueno, lo que yo hice fue, aquí es donde se puede ver como el inicio de cada vuelta, inicio y final. Aquí, donde tenemos las barritas delanteras. Entonces yo voy a colocar aquí un alfiler en el primer punto. Y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en, en el noveno punto pongo otro alfiler. Y esto lo vamos a realizar dos veces más. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y lo hacemos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto simplemente es para ubicar los puntos. Mire, tenemos 4 puntos. Ahora, vamos a tomar nuestro hilo. Vamos a dejar una hebrita un poquito larga al inicio. Y en uno de estos puntos vamos a quitar nuestro alfiler. Vamos a introducir nuestro gancho aquí, en la hebrita delantera que tenemos. Y aquí vamos a introducir nuestro hilo y vamos a tejer aquí nuestras 18 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y vamos a pasarlo de esta manera, así, por el centro. Y en este puntito que tenemos aquí donde marcamos con el alfiler, aquí es donde vamos a fijar ya nuestras cadenas. Entonces aquí fijamos con un punto deslizado. Una cadena para rematar. Cortamos la hebra igual un poquito larga. Y esto lo vamos a realizar de la misma manera de este lado. Y bueno, aquí ya con estas hebritas lo único que vamos a hacer es, con ayuda de nuestra aguja lanera, vamos a realizar aquí un pequeño remate. Y ocultamos la hebra dentro. Hacemos lo mismo con esta hebrita y realizamos lo mismo de este lado. Ahora vamos a continuar tejiendo estos circulitos para terminar de tejer lo que serían los huesitos de nuestro pan. Para este, que es el grande, vamos a trabajar un anillo mágico de 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos y terminamos aquí con un punto deslizado. Cortamos la hebra un poco larga, y después lo que yo hago es pasar esta hebrita para la parte de atrás y con estas dos realizo un par de nuditos, porque yo voy a pegar este circulito al pan. Pero también ustedes pueden coserlo. Entonces aquí ya simplemente corto casi al ras. Y listo. Y los pequeños, vamos a tejer 4 piezas iguales.
y es muy fácil. Vamos a realizar un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y realizamos lo mismo que con el grande. Terminamos aquí con un punto deslizado. Cortamos la hebra. Jalamos, pasamos para la parte de atrás. Un par de nuditos y ya después cortamos casi al ras. Y ahora lo único que vamos a hacer, bueno, yo coloco un poquito de pegamento y lo vamos a colocar aquí, justo al final de donde tejimos las cadenas, de esta manera. Aquí yo ya coloqué los otros tres. Voy a colocar este último y el grande lo vamos a colocar aquí en medio de esta manera. Así. Una vez que ya tenemos nuestro pan finalizado, lo que resta hacer es con una brochita vamos a colocar así un poquito de pegamento blanco en donde queramos que lleve la diamantina. Yo le voy a poner en toda la parte de arriba, ¿sí? Y vamos a tomar nuestra diamantina y se la vamos a echar en todo donde le pusimos pegamento blanco. Sacudimos un poquito y vamos a esperar a que se seque. Y listo, así ya es como nos queda nuestro pan de muerto finalizado. Espero de verdad que les haya gustado mucho. Se animen a tejerlo y también que les haya yo resuelto todas las dudas que tenían respecto al patrón escrito. Y pues muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo tutorial.